Otra vez, hola, estamos tratando de los movimientos en el plano y en este es, voy a hacer el ejercicio que os propuse sobre simetrías puntuales, simetrías con respecto de un punto. Estas simetrías con respecto a un punto sabéis que son equivalentes a giros con respecto de este punto de amplitud 180 grados. Bueno, pues vamos allá. Antes querría comentaros que en el vídeo anterior, en la grabación anterior, en el que hacíamos un giro, por cosas de esas cosas que pasan en el directo de las grabaciones, pues al final del vídeo a la figurita esta le llamaba triángulo. Triángulo. Bueno, es evidente que se me ha ido la olla y que evidentemente esto es el rombo, como decíamos al principio de la grabación, ¿vale? ¿De acuerdo? Así que disculpad estas pequeñas pegas, pero es que no tengo tiempo de reeditar los vídeos y corregir estas tonterías porque estoy pasando mucho tiempo preparando todo este material y no me puedo andar con tontadas. Bueno, pues disculpas y vamos allá. Ahí tenemos un cuadrado de vértices A, B, C y D y un punto O con respecto del cual vamos a hacer una simetría. Haremos una simetría con respecto, naturalmente, de la figura de color verde del punto O del plano. ¿Vale? Bueno, pues entonces, para hacer eso, vamos a valernos otra vez de los instrumentos de dibujo, de la regla y del compás. Esta vez el transportador de ángulos no hará falta utilizarlo. Y tracemos esas rectas. Tenemos que trazar una recta que pase por cada uno de los vértices de la figura, del cuadrado, y vamos a hacerlo en distintos colores para que podamos distinguir unos de otros, ¿no? Entonces, voy a retirar la regla y ahora cogemos el compás. Ponemos la punta seca en O. Tomamos la medida de A. Y vamos a trazar un arco de circunferencia que nos lleve el punto sobre la recta que he dibujado. Entonces, lo que estoy haciendo, perdón, lo que estoy haciendo es un giro de 180 grados del punto O. Es lo mismo. Puedo hacer las simetrías con respecto de un punto haciendo giros de 180 grados. Bien, pues este punto es la imagen de A. Vamos a llamarle A'. Vamos a hacer lo mismo ahora con los otros tres puntos. Dibujamos una recta que pase por cada uno de los puntos y el centro. Ahora es demasiado larga porque se me escapa de la visión de la pantalla. La pongo bien y trazo. No hace falta dibujar una recta, sino con una semirrecta es suficiente. Ahora utilizo el color verde, por ejemplo, y trazo. Y en el punto de intersección, retiro, en ese punto de intersección es donde tengo el punto D, la imagen de D, D'. Hacemos lo mismo con el vértice B. Cambio el color para que se vea bien la construcción. Voy a hacerlo en otro color. Tiene que pasar por B y por O, que es el centro del giro, es decir, el centro de la simetría
puntual de la simetría central, también se llama a veces, lo hago con el color rojo y retiro la regla para ahora coger el compás que giro para tomar el punto B, trazar la circunferencia y en la intersección tengo la imagen de B, que llamo B'. Bueno, y ahora con el punto C hacemos lo mismo. Voy a hacerlo en color azul para distinguirlo de las otras, de los otros pasos del dibujo. Así, un poquito más abierto. Vale. Bueno, pues cojo el color azul. Y ahora retiro la regla, cojo el compás, pongo la punta ahí, voy a buscar el punto C con la punta para... Vaya, el compás no me puede... no lo puedo hacer más pequeñito, ¿veis? No me deja hacerlo más pequeñito. Bueno, entonces... voy a intentar hacerlo más o menos a pulso para que veáis qué es lo que hay que hacer. En ese punto de intersección estará el punto C'. B', C'. ¿Y dónde está? Me he dejado... fijaros que me he equivocado al poner el punto de prima. Este no es el punto de prima. Me he dejado de... quería trazar la circunferencia y creía que lo había hecho y no lo había hecho en realidad. Entonces voy a trazar la circunferencia, que concentro en O como en todo lo demás. Voy a buscar el punto de... menos abierto aquí, lo voy a hacer en otro color, el color negro. Vale, color negro. Color negro, trazo, retiro el compás. ¿Dónde está de prima? Pues estará justamente aquí. Ahí está B'. Vale. Ahora sí que cogiendo y uniendo los puntos A' con B', B' con C', C' con D' y D' con A', tendré el cuadrado girado, rotado. 180 grados, es decir, será el cuadrado simétrico con respecto del punto O, que es una simetría puntual. Voy a trazarlo en color negro, no tengo más colores, con un trazo grueso que se vea bien. Así. Ahora de B' a C', de C' a D', y de D' a A'. Ya tengo acabada la construcción. Es una simetría con respecto a O del punto del triángulo del, que no vuelva a decir una tontería como antes, del cuadrado de vértices A, B, C, D, y da el cuadrado de vértices A', B', C' y D'. Bueno, espero que lo hayáis entendido. Si no, poned comentarios o utilizad los foros del aula virtual o me enviáis un correo electrónico a la dirección que os di. Hasta la próxima.